Damas y caballeros, bienvenidos a Super Mario Odyssey para el Nintendo Switch. En el capítulo pasado fuimos al Reino Perdido y recuperamos a Capi, que nos lo había robado un águila. Y ahora llegamos aquí a New Donk City, que al parecer ha sido ahora asediada también por Bowser. Vamos a hablar con la alcaldesa Pauline. Si es que Mario se queda quieto. Mario, por favor. Hola, lo siento mucho, pero no tengo tiempo para platicar. El esperpento tiene a Nueva Donk sumida en el caos desde que se le ocurrió asomar su carota. Y encima el tipo tiene el descaro de anunciar su boda en las paredes de toda la ciudad. No tiene nada de clase. ¡Ah, no! Eso sí que no. Además, como si esa boda fuera a tomar lugar, o sea, cree que le vamos a dejar. La ciudad está llena de peligros, estoy pensando en mudarme al campo. Claro. Ahora aquí nos podemos hacer eléctricos y nos podemos mover por los cables, pero aquí nada más hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Aquí lo que vamos a poder agarrar son tanques. Bueno, nada más le quitamos el sombrero a ese. Ahora somos un tanque. ¡Boom! No sé si ya lo mencioné, creo que sí lo mencioné en el video pasado. Que Nueva Donk, que es mi nivel favorito de toda esta... ¡Ay, Dios mío! De todo este juego. Estoy tratando de acomodarme porque puedo apuntar con la palanca derecha, pero también con los movimientos. Estoy buscando monedas locales, o sea, espérense tantito. Voy a destruir estas moscas de una vez. ¡Qué letrero tan feo! ¿Podemos destruir los letreros? No tengo idea. ¡Mueran! ¿Qué onda, Mario? No te voltees así. ¿Y tú? Ya son todos, ¿no? Creo que sí. Ok, vámonos. ¡Ay! Volvieron a aparecer. ¡Eso es trampa! Podemos aventar el sombrero y quitar los letreros. Nos dan monedas, pero... Digo, de aquí a que acabamos, pues no, ¿verdad? ¡Ay! Ok, bueno, ya. Hoy ahora sí, como está mi control con mi Joy-Con, espero no morirme aquí. Así como ese Goomba, que hizo una buena explicación de lo que nos podría pasar. No podemos subir, ok. Con permiso. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¡Ey! ¡No! Lo sabía. Ok. Ups. Deja de disparar. Mira esta cosa. Ay, ¿por qué se mueve? Eso sí, no fue mi culpa. Se movió solo. Ok, a ver, otra vez. Mugre tanque. Ven acá. Míralo, míralo, míralo. La cámara, ve qué le pasa. No me digas que también la otra cámara ya también. Luego la otra palanca también está fallando ya. Ok, aquí no hay nada. Si le disparamos, también se quitan los letreros. Ah, sí. ¡Ay! ¡No te voltees, Mario! Míralo. Estúpidas moscas. ¡Oh, oh! Pelea de tanques. Y con un Joy-Con que se mueve solo, mira. Entonces, para más desafío. ¡Míralo! ¡Mueran! Ya. ¡No manches! ¿Cuántas moscas hay? Ah, babosas. Se mataron solas. Un Goomba metiche. ¡Ay, Dios mío! Ah.
No sé por qué tengo el presentimiento de que tengo que atrapar a los Goombas. ¡Súbete! O sea, falta el otro. A ver. No veo nada. Ok, creo que no. Por aquí. ¿Qué haces, Mario? Oh my god. Oh. Ahí está. ¿Crees que esto es culpa nuestra? Sí, es culpa tuya. Tú invitaste a Bowser aquí. ¡Qué susto! ¿De dónde saliste? No vienes con el esperpento ese, ¿verdad? Menos mal. No sé tú, pero a mí esto me da muy mala espina. Uy, no tienes idea. Pero yo me encargo, no te preocupes. Ok, ahora vamos a entrar a lo que en teoría puede ser el Empire State. Bueno, dice Ayuntamiento de Nueva Donk. ¡Ay! ¡Oh! Yo traigo los más feos. ¡Au! ¡Me empuja, me empuja! ¡Eso era trampa! ¡Ah! ¡Mueran! ¡Oh, my God! Pásale. Ay, 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 ay. No. Uy, qué tino. ¡Sube! A ver. Sube, 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 sube. Si mueven los Joy-Cons arriba abajo, cuando estén trepando un poste, sube más rápido Mario. Monedas mías, gracias. No manches, ¿cuánto gastó en tinta este Bowser para sus feos letreros? Y yo no sé qué obsesión de Bowser de estarse casando con Peach o estar secuestrando, que no hay algo mejorcito por allá. Digo, Rosalina, ¿eh? No lo sé. Ok, ¿todavía tenemos que subir más? Creo que sí, Capi. Sí, este podría ser el Empire State. Subamos. Porque hay una cosa horrible ahí arriba. A ver, parece que está absorbiendo la energía para transmitirla a otro lado. ¿Y con permiso de quién? Uh-oh. Es como un 100 pies, ¿no? ¡Ah! O sea, tanto nos tardamos en subir para que nos tire. ¡Uy! Pero mira, Mario siempre cae de pie. Ok. A ver, tú, tanquecito, necesito tu ayuda. Pau. Pau. Falta uno. Pau. Pau. Ey. Oh. Oh, oh. No. Viene de regreso, viene de regreso. ¡Ay! ¡No! ¡Uy, uy, 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 uy! I said no. ¡Ah! Dios mío, ok. Tengo que darle. Ahí está.
¿Se enojó? Ah, no. ¡Ey! ¡Listo! Maxiluna, sí es Maxiluna, ¿no? Maxiluna conseguida. Casi tiro el micrófono. ¡Woohoo! Yes, sir. And the boogie, boogie, boogie. Y ahora es de día en Nueva Donk. Un nuevo comienzo para la ciudad. Y ahí está Paulín. Ah, está triste. Acabamos con el insectillo ese y hasta mejoró el clima. Pero parece que Bowser huyó en medio de la confusión. Hay que concentrarnos en atraparlo. No tenemos las energilunas necesarias para partir. Vamos a buscar más en la ciudad. Hecho. A la Nueva Donk me gusta por varias cosas. Y una de ellas es la música. Ahorita van a ver por qué. Parece que la alcaldesa Pauline estaba preocupada por algo. Quizá deberías ir a hablar con ella. Sí, ahorita voy. Déjenme ver así, a ver si no hay algo más que hacer por acá. ¿Qué dice? ¿Ya has intentado usar la cámara para tomar fotos? Oh, hay una, mira, hay una. Sí, eso lo hice a propósito. Quería ver cómo se veía Mario haciendo un sentón desde un edificio muy alto en Nueva Donk. No me juzguen. Ustedes también pensaban lo mismo. Hay una energiluna ahí abajo. Por aquí. Ey. Hey. Ella iba a preguntar, ¿dónde sacamos tantas energilunas? Por ahí está la maxiluna. Escuchen la música, es lo que más me gusta. Cuando entramos, escuchen. Y además lo mejor de todo es que está esta música en Super Smash. A ver, ¿me prestas tu carrito, amigo? Hoy está difícil, ¿eh? Tu cochecito. ¡Ajá! Gracias. No sé si este es tu scooter, pero préstamela también, porfa. ¡Ay! ¡Woohoo! Ahí está, ahora sí me salió. ¡Otro! ¡Woo! ¡Ya! Yeah. ¿Qué pasó, chiquita? La ciudad de Nueva Donk es lo más importante para mí, así que no puedo decirte lo agradecida que me siento. He pensado en hacer uno de nuestros festivales tradicionales para alegrar la ciudad y darte las gracias públicamente. Al ser improvisado solo haré una pequeña actuación, pero me faltan 4 músicos que me acompañen. Ah, pues mira que hay un baterista, qué casualidad. Aún con la melodía de la ciudad sonando a todo volumen, escuché la conversación entre ustedes dos. Hace mucho que no tengo el honor de tocar en el festival. Si les hace falta un baterista, mis baquetas están a sus órdenes. Baterista reclutado. Sí, aquí esta misión se trata de reclutar a toda la banda. Mario baila, sí, pero nos falta un guitarrista y un bajista y no me acuerdo quién más. Mario, ¿te quedas quieto? Gracias. Muchas gracias por reclutar a un músico. Todavía necesitamos 3 músicos más para el festival. Si encuentras alguno, mándalo para acá, ¿sí? Claro. Ahora hay que empezar a buscar. Hay uno que está en un techo y no sé qué está haciendo allá, pero tienen que buscar así donde esté brilloso, un rayito así. Porque acá hay otro, mira. Ah, pues aquí hay un perro, ¿no? ¿Sí es aquí donde está el perro? Según yo, sí. Pero bueno, a ver, no es el bajista. Ahí baila Mario también. ¿Por qué tan serio? ¿Te puedo ayudar en algo? Ah, ya veo, la alcaldesa siempre tiene muy buenas ideas. Me apunto, siempre estoy listo para tocar mi bajo. ¡Yeah! ¡Woohoo! Bajista reclutado. Falta el guitarrista y... Sí va Mario, me encanta. Pero todavía faltan 2, Mario. Espera, ahorita bailamos. A ver, hay que buscar. Si quieres, a ver, si te quieres sentir como un turista, tan solo. Ah, bueno, eso ya lo sé, amigo. Gracias.
Aquí hay otra banderita. ¡Ay! ¿Dónde está el taxista? Con este taxi en medio, ¿cómo vamos a entrar a la central eléctrica? ¡Ah, pues así! Ah, no puedo... Rayos. ¿Qué? ¿Dónde hay más rayos? Hablando de rayos, ¿dónde hay más...? ¡Ay, qué la...! Ah, es que Nevadón, que es tan grande que no... ¡Mira una rata! No me acuerdo bien a dónde hay que ir y... qué tanto hay que explorar, pero a ver, aquí hay... para subir. Esto es una cafetería. Aquí hay una energiluna, sí. Olvidada en la cafetería. Uy, sí. La enterraron, más bien. ¿Puedo...? ¿Qué es eso? ¿Los músicos? ¡Ven! Ahí está el del techo que les decía. Ahora, la pregunta es cómo llegar hasta él. Sí, vi la energía en una de allá abajo. Ahorita voy por ella, espérense. Hay una también allá abajo, pero a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pero mira, a Mario no le duelen las piernas con ese azotón. ¡Ay, Dios mío, Joy-Con! ¡Porfa! ¡Ah! ¡Uy! Ok, hay que subir otra vez. Sube. Ajá. Hay una azotea con piscina de aquel lado. Y me voy a echar un clavado. ¡Ah! Eso. De bomba. Ahí está. ¡Pum! Hay unas moneditas por aquí. Y una grabadora. ¿Puedo llegar ahí? ¡No! ¡Ah! Ok. Creo que tengo la idea, nada más que hay que hacerlo desde la azotea de esta torre. Creo que con eso sí llegamos. Hay que subir otra vez. ¡Ay, las monedas! Sí, es cierto. Ok, ahí está. ¡Ey! Vámonos. Porque además el otro músico está hasta la zona donde iniciamos el nivel. Ok, tengo que tomar vuelo desde aquí. Y... ¡guau! ¡Ah! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ah! ¡Ah, la trompeta! Sí, es cierto. Sí, es una trompeta, ¿no? Mira, Mario. Hola, ¿qué te trae hasta aquí, amigo? Espera, ¿no eres el que está ayudando a la alcaldesa a reclutar músicos para el festival? Sí, eres tú. A mí díganme dónde y cuándo, y ahí estaré. No me perderé el festival por nada del mundo. ¡Ja! Trompetista reclutado, sí, era eso. Entonces ahora creo que nada más falta el guitarrista. El guitarrista está en el parque. Ya empieza a tomar forma el... la música, ok. El baterista o el que falta... Ay, no agarré esta bandera. Estaba hasta allá. Me acuerdo cuando anunciaron por primera vez este juego, Super Mario Odyssey. Yo decía, wow, o sea, Mario en el mundo real con humanos. O sea, eso ya está confirmado, perdón, entonces que Mario no es humano. Bueno, esta es una pequeña zona extra que me acordé. Aquí también hay energilunas. Y bullet bills que te atacan. Ay, Dios mío. ¿Qué haces, Mario? Maldita sea.
Espero que esto no tarde mucho. Uy. O sea. Bueno, ya. ¡No! ¡Ja! ¡Adiós! ¡Listo! Yo lo que tengo curiosidad es dónde está el perro, porque hay un perro aquí en este nivel que también te da una energiluna. Según yo estaba ahí donde reclutamos al músico, pero ahorita veo. Vamos por el músico porque eso del festival es lo que más quiero ver ahorita. Allá está. Hola. Amigo, ¿qué cuentas? ¿Quieres un autógrafo? Ah, ya sé quién eres. Eres el amigo que está reclutando músicos para que toquen con la alcaldesa en el festival, ¿verdad? Sí, lo sabía. Pues el sueldo que ofrece la alcaldesa es buenísimo. Cuenta conmigo, no solo por el sueldo, también por mi ciudad. Nah, el interés tiene pies. Se le escapó primero lo del dinero, o sea, ¿me pagan? Va. Ah, no, no, sí, pero también lo hago porque quiero mucho mi ciudad, claro, claro. Callado te defiendes más. Muchísimas gracias, ya tenemos a todos los músicos que necesitamos. Serás un buen alcalde, ¿sabes? Aunque todavía tenemos un pequeño problema, la central eléctrica subterránea ha dejado de funcionar. Para celebrar el festival esta noche tiene que funcionar a pleno rendimiento, ¿no hay algo que puedas hacer? Bueno, pero ya hay música. Si Mario se quedara quieto, a ver... Aquí. Detallazo, este Nintendo. Ahora sí, ya que no está el taxi, podemos quitar la tapa de la coladera. ¡Adentro! Hay que arreglar la central eléctrica. Tuti, tuti, tuti. Tuti, tuti, tuti. ¡No! Espera, ¿puedo regresar? ¿Puedo regresar? ¿Puedo regresar? ¡Ah! Pensé que había más camino ahí. Como les dije, aquí todo es de explorar. Tuti, tuti, tuti. Tuti, fruti, tuti. Oye, no te la comas. Dios mío. Creo que esto me falló. Dios, creo que esto fue peor. A ver, nos falta una monedita. ¡Agárrala, Capi! Dios mío, Mario. Gracias. Si la riego demasiado, lo siento otra vez, es por mi Joy-Con que ya se mueve solo. No soy yo. Ah, ya me acordé de esto. Sí, y así no era. Ya me acordé y lo hice mal. Y sí, como los juegos de Mario siempre son muy justos, nos regresan hasta el principio de esto. ¿Qué? No puede ser. O sea,
¡Ah! Ya. ¡Wow, Paulín! ¿Cómo llegaste hasta aquí? Es mi deber estar al tanto de lo que pasa en mi ciudad, así que vine a echarle un vistazo a la central eléctrica. Por lo que se ve, los amiguitos de la Esperpente también pasaron por aquí para hacerle las suyas. ¡Ah, pues ahorita nos los despachamos! Pues qué, o sea. ¡Pau! Mía. ¡Woohoo! Espero que ahora sí vaya por lo que vine a Nueva Donk. Ok, ahora hay que presionar un botón. Yes. Ah, mira, ¿no me quieres heredar unas cuantas de esas para? Ah, no, mira la seca. Gracias, Mario. Ahora que has devuelto la energía a la ciudad, es hora de empezar el festival. Por fin podemos celebrar el festival con la energía y el estilo característicos. Comenzamos. No voy a hablar. Quiero que lo disfruten sin mi voz. Disfruten ahora. Hey, ¿te gustaría participar en el festival? Sí. Qué gran noticia, creo que te va a gustar lo que tenemos preparado. Nos vemos. Ladies and gentlemen, welcome to the New Donk City Festival, a celebration of the history of our city. And now, to get things started, her honor, Mayor Pauline. Say the word, I'll be there in a flash. You could say my hat is
Oh my god, me encanta eso. O sea, no puedo expresar así la primera vez que jugué todo ese festival. O sea, la sonrisa de oreja a oreja que tenía, o sea, era wow. Eso, un detallazo, o sea, en serio, de Nintendo, esa, eso que hicieron ahí fue, no, o sea, otra cosa. Nada más voy a terminar de explorar por aquí porque de este lado no pasamos. Hay unas, ¿cómo se llama esto? Unas monedas locales por acá. Ah, la carrera. 35 segundos. Okay, pero ¿con quién hablo para esto o qué? Qué emocionante, dice, pero para... No puedo pasar. No es por quejarme, pero esto no es tan fácil como parece. Ah, sí, es cierto, tengo que conseguir este. Ok, 35 segundos. Tienen que dar los giros un poco abiertos para no chocar con la pared. Y es lo que estoy viendo. ¡Niam! ¡Niam! ¡Niam, niam, 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 niam! ¡Derrape! ¡Ah! 28 segundos. ¿Quién dijo 35? Fueron 7 de más los que me diste. Exacto, dame mi energía, Luna. ¡Pam! Ok. Nada más voy por las monedas locales, visitamos la tienda y les dejo una sorpresita al final y nos despedimos. Porque yo creo que, no sé, voy a tener que... Sí, más bien ahorita estoy pensando en eso. A ver, pausa tantito, espérenme. Ok, ya volvimos, no sé por qué se abrió la guía. Tuve que pausar la grabación un poquito porque luego mi capturadora, después de cierto tiempo, creo que eso sí lo he explicado antes, después de cierto tiempo de grabación termina un video y después empieza a grabar otro y cuando lo edito se tiene que, bueno, se ve ahí un corte medio extraño. Entonces espero que se haya guardado bien esto.
Gimme Gimme. También espero no hacer este video demasiado largo. Es que Nueva Donk es uno de los... si no es que es el nivel más extenso de Super Mario Odyssey. Pero bueno, a ver, vamos, les voy a dejar la sorpresita. Voy a ir a dejar las energilunas a la Odyssey fuera de cámara. Porque quiero que vean algo... ¿Era acá? Sí, quiero que vean esto. Con esto nos despedimos. Ya se lo había enseñado, pero así vamos a terminar el video de hoy. Muchas gracias por ver. Esto fue Super Mario Odyssey para el Nintendo Switch. El reino metropolitano en Nueva Donk City. En el siguiente video, no sé a qué reino vamos a ir, pero nos vemos para allá. Los dejo aquí con un concierto de banda de Super Mario Bros. Con Mario al frente. Una vez más, gracias por ver. Yo soy Immortal Abdi. Cuídense. Chao.